Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos a una emisión más de Desvelados. De hecho, el programa número 21 y hoy un programa muy especial. Vamos a estar transmitiendo este y todos los jueves en el Rincón 18, que estamos ubicados precisamente en el tercer piso de Plaza Andenes, que está sobre la Avenida Universidad. Y vamos a tener muy buenas bandas a partir de este jueves y todo lo que viene. 27 de septiembre, precisamente Desvelados Live y Desvelados Emergente estará presentando la propuesta de Jules Vera y los P-Boy and Friends. El 13 de septiembre, Alden Clarketti, su tributo a Gustavo Cerati. También estará tocando ese día, el 13 de septiembre, los ¿Quiénes son? El 20 de septiembre, banda sorpresa, no se la vayan a perder el 20. Y el próximo jueves, que es 6 de septiembre, va a estar tocando los Leds y Efelante. Va a estar muy buena esa propuesta, no se la vayan a perder. Pero bueno, vamos a comenzar. Comenzamos, señores y señores. Hoy estará con nosotros la Cumbancha. Y aquí está The Devils. De ti, tantas sorpresas que ya llevo de ti. Imaginaba que sería después, pero no pienso quedarme esa vez. Y voy a darte hasta tres. ¡Tres! Entiendo el motor, me recuerdas así. El diablo va rodando lejos de ti. Imaginaba que sería después, pero no pienso frenar esta vez. Y voy a darte hasta tres, baby. ¡Go! Gracias. Esta canción se llama Miedo. Puedo sentirte cerca aunque estés tan lejos.
mejor. Puedo sentirte justo detrás de mí. Puedo ponerme enfrente aunque sienta miedo. Sin importarme de lo que hablen de ti. Oh yeah. Dale el corazón, dale el corazón. Dale el corazón, dale el corazón. Puedes sentir temor, estoy detrás de ti. Puedes sentir temor, estoy detrás de ti. Y tú ya no estás ahí. Y tú solo estás ahí. Dale el corazón, dale el corazón. 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 Se escucha fuerte el aplauso para los Devils. Bien rápido, al ratito los voy a entrevistar bien en Entrevista al Carbón, pero por lo pronto en la guitarra. Afa. En la batería. Gonzalo. Guitarra y voz. Armando. Y en el bajo. Alberto. Eso. Ahorita los voy a entrevistar bien en la Entrevista al Carbón. Ya está lista la carne asada y todo lo que prepararon los mamalones. Por lo pronto, dos rolitas más. Terminando la segunda rola, se van de volada al asador, ¿va? Ya está. Gracias a todos. Ya está. Otra vez, otra vez. Gracias a todos, banda. Señoras y señores, en vivo desde el Rincón 18, en San Nicolás, en Plaza Andenes. Aquí está The Devils. Gracias. Esta canción se llama El día que mataste nuestro amor. ¿Listo? Estuve en tu lista como algo más. Estuvo a la vista, lo pude notar. Recibió mi camino. Lo noté cuando estuve contigo. Me mató esa vez. Ahora soy un recuerdo de ayer, yeah. Y lo sabes bien. Tú lo sabes bien, yeah, yeah. Oh. Y llegará porque quiso llegar. Haz lo que quieras, fue tu voluntad. Seguirá, no lo sé. Ya no soy quien estaba a tus pies. Se acabó, puedes ver. Y esta vez de culpas me libraré. Dilo hoy, si quieres.
te lo juro que lo escucharé. Tal vez hoy mi mente lo analice, no como aquella vez, yeah. Y lo sabes bien, tú lo sabes bien, yeah. Tú lo has puesto frente a mí. Ya no es mi culpa, no me mires así. Se acabó esta vez y te juro no lo voy a detener. Yo me voy, sé feliz, si a eso tú lo llamas así. El amor, sabes bien, solo llega a tu vida una vez. Y espero no sea así, que no sea lo que hoy dejas ir, yeah. Y lo sabes bien, tú lo sabes bien, yeah. Gracias. Muchas gracias a todos. Somos The Devils. Esta es la última canción, Raza Desvelada. Gracias, Juan Ramón, al Rincón 18. Esta canción se llama Esta Ciudad de Noche. Cayó el sol de luz a oscuridad. La rutina se vuelve tan mortal. Fin del sol, la noche llega ya. Contamina y se vuelve demencia. Da un minuto si lo quieres ver, el criminal acechándote. Si más ahora sabes qué diré. Pero no quiero saber, pero no quiero. No quiero un sol. La noche pide más medicina inquietante. Ay, la, la. Y ella lo dice, lo dice, lo dice, lo dice. Ya lo dice, ya lo dice. Que no quiere ver tentación. Si lo quieres ver, el criminal acechándote. Si más ahora sabes qué diré. Pero lo quiero saber, pero no quiero. Thank you.
gracias. Precisamente transmitiendo desde el Rincón 18. Dime que sí se ve, Logwens. Dime que sí se ve. Ah, sí se ve. Estamos transmitiendo desde el Rincón 18. Acaba de terminar The Devils. Ahorita los voy a entrevistar y no tarda en tocar la cumbancha. Pero quiero agradecer a toda la gente que se está conectando. Mucha gente que está en línea viendo esta transmisión. Agradezco a Ángel, Bruce Márquez, Omar Wisk, Jair Vargas, Marisol Álvarez. ¡Ah, Reinaldo! Oye, Reinaldo, tengo una entrevista ahí pendiente con... ¿cómo se llaman? ¿Con quién es la entrevista, Lizzy? Con Nick Carter, por si la quieres aventar tú, Reinaldo, la quieres hacer tú. Samuel Valle, Israel y Erika, Brenda Gómez, José Fernández. Dice, yo veía Desvelados, qué buena onda que siguen tocando. Saludos a Pablo Mantejano, Ana Leija, Ana Torres. Le mando un besote a Ángeles Torres, Nancy Leos, Juan Carlos Cervantes, Laura Orozco. Nancy Leos, saludos a Alonso y a Nancy. A Darwin de la Rosa, excelente programa. Sergio Aguilar dice, recuerdo que nunca me perdía Desvelados y otros más que transmitían desde Monterrey a Chihuahua. Te mando un abrazote hasta Chihuahua. Junior Cruz Torres, mi amigo Armando, está tocando excelente. ¿A qué horas toca la cumbancha? Ahorita, después de esta entrevista al Carbón que le voy a hacer a los Devos. Saludos a la cumbancha. Aguante el cumbión, dice Carlos Gómez. Saludos a Víctor Salinas. Y Andrés Reyes, saludos a toda la gente del PAF. Le mandamos un abrazo grandote. Bueno, pues, raza, bien rápido. Ya lo conocen, esta maravilla es el Limited Edition, es el Red Kettle de Weber, es una chulada. Aparte, tiene sus ventilas para que controles el flujo de aire por arriba y por abajo y tiene, por supuesto, su termómetro. Miren nada más, las quesadillucas y la rachera ya están listas. No, 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 qué delicia. Ay, ¿se ahumó? A ver, espérame. Moraleja. Nunca metan una cámara al asador. Y bueno, de este lado, lo voy a dejar tantito abierto. De este lado tenemos el Spirit 2 de Weber, que es completamente de gas, se prende electrónicamente. También te ayuda a mantener muy bien la temperatura. Es una maravilla el Grill 3. Una verdadera chulada. ¿Vale la pena? Y aquí los mamalones ya cocinaron unos elotitos, unas quesadillukis. No, 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 Deli. Capi, ¿cómo andas, Capi? ¿Qué onda, Irving? ¿Cómo andas? Saludos a los mamalones. ¿Qué onda? ¿Listo para el Grill Master? Ya estamos listos. Ahí nos vemos, si Dios quiere, sábado y domingo. Ahí vamos a estar con todo gusto. Nos gustan apoyar. Irving. Toda la gente que va a ir sábado y domingo al Grill Master, los esperamos, apóyenos, voten por nosotros. Ahí hay unos módulos con unas tablets. Voten por Mamalones Grill, por favor. Excelente. ¿Qué preparan ahorita para esta primera tanda? Hicimos un acostado, es un acostadito de arrachera. Es una camita de arracherita, después una camita de aguacate, después una camita de panela, servido arriba aquí con algo verde y... ¿Algo verde? ¿Cómo se llama eso verde? Le pusimos tantito cilantro para adornar. Y por ejemplo, esto lo pusimos arribita de una camita de nopal asado con papitas y cebollita, nada más para acompañar como una degustación. Excelente, pues muy bien, las cebollitas cambray y todo. Pues los mamalones van a estar... compitiendo en el Grill Master, yo voy a estar con ellos todo el sábado, ahí nos vamos a ver. Pero que pasen The Devils a la catafixia, por favor, pasen The Devils. Muy bien, muchas gracias por venir a tocar, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Déjame los voy presentando otra vez. Primera voz y guitarra. Armando Garza. Armando. ¿Y luego? Batería, Gonzalo. ¿Gonzalo qué? Ah, Gonzalo Salinas. Muy bien. ¿Y de este lado? AFA, guitarras. ¿Y? Bajo, Alberto Vega. Yo pensé que eras hermano de Armando. Somos primos. Ah, con razón, había parentesco. ¿Quién empezó la banda? ¿A quién se le ocurrió? Híjole, Armando. Armando. ¿Cómo nace The Devils? Bueno, nace siendo una banda de covers, queríamos tocar rolas de los Creedence y de los Beatles. Le hablé a Gonzalo, que era baterista, empezamos él y yo. Después ya fuimos reclutando a los demás y... pues a la hora de tocar, pues decidimos que mejor hacer rolas propias y pues funcionó y aquí estamos. Excelente. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? Tenemos 5 años ahorita. Bueno, vamos a cumplir 5 años en abril del otro año. Pero pues igual, así como dice Armando, o sea,
empezamos tocando covers, yo creo que fue como medio año, un año más o menos, casi tocando covers, hasta que dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar rolas propias. Fíjate que todos empezamos por fingir y luego terminamos por creer. Los Beatles jugaban a ser Elvis Presley. Elvis Presley quería ser Chuck Berry. Chuck Berry quería que no lo expulsaran del coro de gospel donde se le ocurrió una canción de alabanza, subirle el ritmo y la velocidad del tempo, ¿eh? Entonces todos empezamos por fingir. ¿A quién admirabas tú de chiquito? Bueno, yo a Elvis Presley, yo creo. También a Beatles, me gustaba mucho Beatles. Y pues en la adolescencia Nirvana, al Curco. La verdad es que mi fe en la humanidad ha sido restaurada. Gracias a Dios, estos millennials. Porque este güey ahí donde lo ven tiene 14 años. Me encantaría tener 14 años. Sacó permiso por escrito de su mami para poder venir. No, no, muchas gracias. Entonces, bendito Dios que oyen buena música. Muy bien. Sí, no, gracias. Muy amable. Y pues aquí andamos echándole ganas, la verdad. Muy bien. Y bueno, tu primo te habla como última opción, no había quien tocara. De hecho, yo le hablé a él. Ah, no, no es cierto. No, él empezó a formar la banda y ya me empezó a dar la oportunidad y ahí fuimos ya acoplándonos poco a poco hasta que se armaron los Devils. Muy bien. ¿Y quién escogió las cuatro roles que tocaron hoy? Yo. ¿Y no tenías mejores? ¡Ah! Turn down for what? No, no te creas, no te creas. No, sí, yo las elegí porque pues son las rolas que tenemos pensado lanzarlas como sencillo en un futuro, ¿verdad? Oye, pero hay una que dura como 15 minutos, ¿cuál fue el...? No, esa no la tocamos ahora, pero ¿cuál fue la que duró más, la del día, no? La tipo balada que tocamos hace rato. El día que mataste nuestro amor, véala en su cine favorito. Sí, así es. Una experiencia personal. Así es, exactamente. Pero obviamente te referías a tu club de fútbol favorito o a una chava. Sí, a los Rayados. Muy bien, pues señores, los mamás. Ah, ¿dónde podemos oír su música? ¿Spotify, redes sociales? Gonzalo. Venga. Bueno, ahorita tenemos el material de nosotros en SoundCloud. Estamos en SoundCloud, como ahí en el buscador le pone el The Devils, MTY, y ahí salimos. Igual también en la página de Facebook, también es igual. YouTube, estamos también ahí, en Instagram, todo es The Devils, MTY. Busqué en Twitter y no los encontré, The Devils, ¿cómo están? Ah, Twitter, estamos en eso porque... tienes Twitter. No, en Twitter estamos como The Devils Oficial. The Devils Oficial. ¿Y en Facebook? Ah, The Devils, MTY. ¿Y en Pinterest, en MySpace, en MySpace, Fotolog? El MySpace ya no existe, pero teníamos el de Devils 27 ahí. Muy bien. Bueno, pues por favor prueben lo que tiene para ustedes. Avísenme si ya está lista la combancha, por favor. Dale, con confianza. Prueben, acérquense. Allá de la mesa también, mira, checa la racherita. Con confianza, agarra con la mano. No sean fresas. Ay, quiero un plato y quiero cubiertos. Así no se usa, así con la mano. Y bueno, pues en lo que The Devils están terminando de probar toda la carnuca asada que presentó, que tiene precisamente los mamalones, te recuerdo que estamos transmitiendo este y todos los jueves en vivo desde el Rincón 18, que está aquí en Plaza Andenes en San Nicolás, Avenida Universidad o Sendero Divisorio, enfrente del metro, no tiene pierde. La plazota grandota en el tercer piso, hay un montón de amenidades, tienen muchas cosas para ti, tienen un gimnasio abierto casi 24 horas, por si eso es lo tuyo. Ahí estás en la parte del fondo, hay mucho lugar para ti. Entonces, date la vuelta, Plaza Andenes está muy padre. Y lo más importante, que vengas al Rincón 18 porque tienen un menú delicioso. No sabes qué rica está la hamburguesa, las papas con queso, las alitas, hay de todo. Y bueno, pues continuamos con más música porque estamos en vivo. Gracias, Devils. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ustedes y me pescaron en la mordida. Provechito. Gracias por la invitación. ¡Ánimo! Ahorita regresamos con la otra entrevista del Carbón. Por lo pronto aquí está La Combancha después de Desvelado Cine. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine. Una buena película ya se encuentra en cartelera y esta es protagonizada por Mark Wahlberg. Y adivinen qué, esta película es de acción. Después de traernos comedia en Guerra de Papás, el actor regresa a la acción y es muy buena la historia. Resulta que ahora él va a interpretar a un personaje que, aparte de tener algunos problemas mentales, tiene mucha hiperactividad. Él va a ser muy buen elemento para poder atrapar a unos villanos que están dispuestos a acabar con todo el mundo porque por ahí traen perdido un químico que es capaz de explotar
pues a toda una nación. Ahora él va a ser el encargado junto con un equipo táctico que se hace llamar Overwatch, que está liderado ni más ni menos que por el personaje que interpreta el actor John Malkovich. John Malkovich regresa también a la pantalla grande y estos dos actores van a estar juntos en esta nueva historia que te digo se llama Milla 22, El Escape, y ya se encuentra en cartelera para que no se la vayan a perder. Si quieren tener más información acerca de esta película y todos los demás estrenos que vamos a tener durante la semana, recuerden visitar mis redes sociales, que es @soloencinesmx, en Twitter, Instagram, Facebook y también en canal de YouTube. Mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros, por supuesto, que nos vemos en el cine. Somos la Cumbancha, qué sabroso es estar aquí esta noche. Muchas gracias a Desvelados, hasta que se nos hizo estar en Desvelados, chingados. Vámonos con una cumbia bien sabrosa, va para toda la banda que está aquí presente, los que vinieron a vernos y los que no también, y para toda la banda que están desvelados, ustedes se lo perdieron. ¡Vámonos, Cumbanchos!
Ya no me dueles tanto, corazón. Mi cumbia canto la pena. Fuerte el aplauso para la Cumbancha, por favor. Oye, se oye bien, matón. Los voy a ir presentando de izquierda a derecha en las percusiones. Alejandra Puente. A ver, comadre. Debemos defender nuestra divisa. No, ya, ya, terco con los rayados. En la guacharaca. Bueno. Guitarra, primera voz, líder sindical de la Cumbancha. Carlos Gómez, compadre. En la batería, recién salido de los Muppets. A fuerzas, Mauricio Guajardo. En el saxofón alto. Así es, Samuel Reina. En el bajo, bajo. A huevo, Rafa Chávez Lugo. Rafa Chávez. Trompeta. Memo Castillo. Y en los teclados. Héctor González. A ver, Héctor. Bueno, ahorita los voy a entrevistar bien. Cómo nació la banda, la teoría de la motivación, la física termonuclear detrás de la banda, todo. Cómo se fueron juntando, de qué tutelar de menores los sacaste, todo. ¿De qué restaurante? Vamos a platicar de todo esto y más. Vamos a una rola, una más, y los espero en la entrevista al carbón, todos. Deja ver si hay suficiente carne para los 10, para los 18 que son. Señoras y señores, en vivo desde el Rincón 18, aquí está la Cumbancha. Rincón 18 esta noche con todos los desvelados y las manos arriba, 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 arriba. ¡Y eso! Y se vale bailar, es gratis, no manches. Los de atrás no se hagan, los de la barra los estoy viendo. Let's go.
los amores que ríen, perros amores que trujan, perros amores que matan a quemarropa sin más excusa. Cuando el amar te consume, entre penumbras y llantos, hay corazones que ríen y otros que gritan. Cumbancha, que ha estado buena la pachanga, ha estado buena la fiesta. Y recuerda, estamos transmitiendo en vivo este y todos los jueves desde el Rincón 18 con muy buenas bandas. Y ya sabes que viene Felante, vienen los Leds, Grupo Sorpresa el día 20. El viernes 21 vamos a tener el lanzamiento de un nuevo grupo, pero a lo que venimos bien rápido. Tengo boletos, tengo un boleto doble para ir a ver a Nick Carter mañana viernes 31 de agosto en el Palestino. Nick Carter va a estar en el Palestino. ¿Quién quiere el boleto? ¿Quién lo quiere? Pero pónmelo así para ver los mensajes. Ahí está. Bien fácil, voy a hacer una pregunta y el primero que me conteste se lleva el boleto para ver a Nick Carter. ¿Por qué de la esposa? No sé ni cómo se llama.
Bueno, tú me dices, ok. El primero que ponga, ¿cómo se llama la esposa de Nick Carter? La de ahorita, ¿no? La que tenía, la de ahorita. Era vato. Sí, ¿cómo se llama la esposa de Nick Carter? Y ya. ¿Va? Isa, Isabel. Isa, Isa. El ganador, ¿cómo se llama la esposa de Nick Carter? Por favor. Bueno, y quiero pedirle a Héctor y a Lizzy que pasen a la catafixia, por favor. Quiero agradecer a nuestros amigos de Party On. Hermosísimo el pastel que nos hicieron. Muchísimas gracias a Party On. Te diviertes y nosotros nos ocupamos. Están en Facebook como party.on.decoraciones. Muchas gracias a Party On. Muchísimas gracias por su pastel. Lizzy, feliz cumpleaños. Gracias. Te lo debíamos. Feliz cumpleaños. Pelochas. Muchas felicidades. ¿Algunas palabras antes del pastelazo? No, pues muchas gracias por felicitarme. No, pues, muchas gracias. A ustedes. Bueno, no va a haber pastel porque están muy buenos los quequitos. Quítense de aquí. ¿Cómo les voy a echar a perder los quequitos de cajeta? Bueno, ándale, uno. Tráemelos. Porque... ¿No se mueven? ¿Viendo para allá? ¿Que se tiene que ver el logo de Rincón 18? No, no trae. Acérquense. Sí. Ahí está. Lo mejor de todo es que sobraron 23 quequitos más. Oigan, mamalones, ¿ahora qué hubo? ¿Qué hicimos ahora? Para esta segunda emisión hicimos unas empanaditas de hojaldre. El Capi hizo empanadas de hojaldre, rellenas de queso y de arrachera. Ándale, empanada de hojaldre. ¡Ah, ya estoy viendo la arrachera! ¡Wow, Capi, qué bárbaro! Pues para que vean ahí, como que ya los esperamos el día sábado y domingo a ver esto y muchos más ahí en el Grill Master, Mamalones Grill. Ahí voy a estar el sábado, no podemos decir que vamos a cocinar porque es secreto. Claro que sí, vamos a competir, es secreto, pero ahí lo esperamos, con gusto. Vamos a competir con unos quiquitos forrados de arrachera, el cilantro, va a estar bueno. Oigan, por cierto, ¿ontan cumbanchos? Déjenme les platico que nuestros amigos del Sacro Imperio nos acaban de traer este mezcal que trae un alacrán adentro. Mezcal con alacrán adentro. Ahí está, míralo. Míralo. Y aparte está buenísimo. Aquí está. Le voy a regalar uno a cada cumbancho. ¡Cumbanchos! Vénganse para acá, por favor. ¡Yeah! A ver. ¿Quién empezó la cumbancha? Yo, compadre. Estábamos ahí experimentando en Valle Verde con unos compas grabando ahí unas rolitas y hicimos un cumbión y vamos a hacer algo porque... ¿Pero tú no tocabas cumbia al principio? Como que sordeado, andábamos más en el sky, en el reggae, pero ya después le dimos al cumbión. Al fiestononón. ¿Y luego quién siguió? Se me pegó acá mi compadre. Yo estaba en mi casa sin hacer nada y soy el error más grande de la música y sigo sin hacer nada en el grupo, pero aquí ando para todos lados. Bueno, a ver, permíteme. Yo también soy experto en la guacharaca y es prioritaria y estratégica. Esta vida requiere de más guacharaca. Una vez no toqué y se escuchó bien vacío todo el pedo. La neta, digo. Déjalo. Se vio vacío el escenario y se escuchó vacía la música aparte. Las dos cosas. Muy bien. Entonces, uno, dos. ¿Y luego quién siguió en la agrupación? ¿Quién entró después? Héctor. Y tú dijiste, estos güeyes les falta teclado porque tienen guitarra, voz y guacharaca, pero falta teclado. Les falta el sabor de la cumbia. Yo tocaba en un grupo villero y un grupo de cumbia colombiana y ya me agregué a las filas. Excelente. ¿Y luego quién entró? Se fue Sammy. Los metales. Sí, huevo, no. Ellos nos rescataron de una casa hogar, ¿verdad? Y pues ahí andamos. No, pidiendo un taquito y de repente llegaba, no quieren tocar, les vamos a pagar 5 pesos, ahí se arma. No, va. Dijo, mira, ven, aquí en el cuarto de ensayo tengo unos cachorritos y unas paletas, ven. Sí, la meta es ponernos así, ¿verdad? Unos 150, 160 kilos. Ahí la llevamos. Para ti te falta mucho para llevar. Ah, claro. No, somos de los más nuevos, sí, nos falta... Pero ya vamos a lo mejor en un año y andamos como que en el... Y después de que prueben ahorita lo de los mamalones, las empanadas quedaron increíbles. Ahora, pero tú tocabas una banda de rock, me acuerdo mucho de ti. Ah, sí, claro, o sea, yo siempre he tocado... No, a mí me bautizaron María, el que toca la batería. Hace mucho tiempo andábamos con Amnesia, con Miss Bullets, con un chorro de grupos así de covers y todo. Pero de la cumbancha, pues yo conozco a estos muchachos, a Carlos, desde hace muchos
años ya. Y varias veces me había dicho, vente, vente, vamos a tocar. ¿Y si quieres a Carlos? No. Ver, nada que ver. ¿No quieres nada? No, nadita. ¿Quieres a Carmela? No. Arturo Sánchez, ese es mi compa de los Lobos, Breed the Genie. Saludos, Vero. ¿Dónde está la cheve? Willy Ramírez, ¿dónde es esto? Estamos en el Rincón 18 en San Nicolás, en Plaza Andenes. Aquí vamos a estar todos los jueves. Devuelvan a Nicho el Millonario, dice George Gutiérrez. ¿Quién es Nicho el Millonario? Nunca. ¿Tú eres Nicho el Millonario? Digo, eso no me lo sabía. ¿Por qué Nicho? Pues no quemaría el de la batería. Eso es lo que yo digo. No, yo... Batería, percusiones, todo lo que quieras, pero nada más. Yo me han dicho Alex Lora. Puede ser que cumple 50 años. Jars Monochromatic dice, tocan chido. ¿Quién compone las rolas de la Cumbancha? Mi compadre. Es el tú. Pues ahí escribo y estos hombres ponen la música bien sabrosa, ¿no? Es un conjunto de ideas. Pues la raza está muy contenta que tocaron hoy los Devils y la Cumbancha. Les voy a pedir, por favor, que prueben lo que hicieron los mamalones. Y aquí está un mezcalito para cada quien. Para que vean que sí los queremos, quiero agradecerle a Alan García. Gracias, Alan. Y a toda la raza. Aquí está. ¿Sí? No, ya después de la rola, ya se lo pueden acabar completo, ¿va? Después de la rola. Y, por favor, si quieren probar tantito de la empanada, ¿tú cuándo entraste al grupo, comadre? Híjole, hace como casi un año, ya voy para un año. ¿Y tú eres hermana o cómo? Nos queremos, sí, vemos igualitos, sí. ¿No? Nos queremos mucho. ¿Y tú tocabas las percas siempre? Sí, en realidad soy guitarrista, lo aprendí el bajo y me gustaron más las percas. ¿Y qué se siente ser bendita entre todos los hombres? Pues bien chido, me quieren mucho, me cuidan mucho, está chingón. ¿Y en tu casa nos dicen, ay, o sea, vas a tocar cumbia? Pues sí, mi hermana primero me decía, ¿qué cumbia? Y luego anda en todos los toquines, güey, está con madre. Haciendo slam al ritmo de la cumbia. Un saludo a Vane Junco, la amo. ¿Tú también? Nada, un saludote. Quiero agradecer a Mezcal Fundadores, muchísimas gracias, a Sacro Imperio. Quiero agradecer a Sacro Imperio por todo el apoyo y pues ya la raza ya está degustando las empanadas con el mezcalito. Muy rico, un sabor a madera bastante decente, muy muy buen mezcal. Y bueno, recuerda que todos los jueves estamos transmitiendo desde el Rincón 18. ¿Con cuál vamos a cerrar el programa? Con la cumbia en el infierno, compadre. Así se llama la rola. ¿Y por qué le pusiste así, güey? Pues es que esa es una sátira ahí del infierno y el diablo y te pones a bailar y bla, 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 bla. Te va a gustar, les va a gustar a la banda, la banda. Ok. Por cierto, chequen el video, ahí está en YouTube y chequen las redes sociales, La Cumbancha Oficial, en todas las redes sociales. Entonces es La Cumbancha Oficial. La Cumbancha Oficial. MySpace, Tinder, todo. Fotolog, Metrolog, todo, compadre. Es correcto. ¿Y en Spotify? También, ahí está nuestro disco que es La Cumbia Universal Volumen 1. Y están todas las plataformas digitales para que se lo gocen bien machín, bien sabroso. Ya está. Dice Blanca Ruiz que saludos, ahí está mi bebé en las percusiones. Panda Chey, saludos al Veno y su Cumbancha. Ahí está. Oh, no, trae marca, mi compadre. Marca personal. Muy bien, pues vamos a cerrar. Acabando la tocada, regrésense porque aquí sigue la cocinadera, ¿va? Tenemos más carnita y todo para usted. Ya quedó, muchas gracias. Gracias, Cumbanchos. Adelante, denle para allá. En lo que yo cierro la sección, nada más quiero recordarte que para poder hacer una buena carne asada necesitas tener un gran asador. Y sin duda, Weber tiene los mejores para ti. Muy buenos asadores, tiene de carbón, tiene de gas, hay grandes, hay chicos, hay medianos, hay smokers, así que vale la pena que se den una vuelta por Weber de La Rioja, donde además te enseñan a cocinar. Vale mucho la pena que se den la vuelta. Mira nada más la racherita que me voy a comer ahorita. Y nuevamente felicitar a Liz y Héctor por su cumpleaños y agradecer a Party On por el pasteluco que nos dieron y por supuesto a nuestros amigos de Sacro Imperial por este súper ultra mega mezcal artesanal de Durango. Miren nada más, qué maravilla. No, qué chulada. Muy rico. Muy bien. Gracias, mamalones. Muchas gracias, los esperamos. Sábado y domingo, Grill Master Mamalones Grill. Excelente. Y con esto despedimos Desvelados. Quiero agradecer a mi compadre Luis de Liquid Producciones. La verdad es que se oyó bastante bien hoy. Bastante bien. Quiero agradecer a Liquid y el próximo jueves ya haremos entrevista, ya que vengan mejor vestidos. No te creas, ven, güey. La gente no sabe, pero Luis es mi hermano. Somos brother from another mother. ¿Qué tocas en la Cumbancha? No, todo.
Muchas gracias por el equipo, Luis. No, cuando se lo ofrezca, estamos a la orden. ¿Dónde está Liquid Producciones? Estamos en Apodaca, Nuevo León, en el centro de Apodaca, en el 811-024-4323. ¿Otra vez? 811-024-4323. Perfecto, compadre. De hecho, le ponen música a rockeros, a gruperos, a villeros, a todos. Renta de audio, backline, iluminación, escenarios, todo lo que sea relacionado con audio. Excelente. Muchas gracias, Luis. Te agradezco, te quedas en tu casa, papá Rocha. Gracias. Señores y señores, con esto despedimos Desvelados. Se quedan con La Cumbancha y no te duermas. Siempre sigue viendo Desvelados. Que da sabor a nuestra gente. Y La Cumbancha está tocando.